Amigos, bienvenidos a un nuevo juego de Donkey Kong Tras el Kid. Y vamos a empezar este juego. El fondo no es de Donkey Kong porque no tengo fondo, como me lo han regalado por mi cumple. O sea que no tengo fondo, ¿vale? Y vamos a empezar cargando. El juego no es nuevo porque me lo han comprado hoy, que hoy es mi cumple. Es nuevo en tu casa, pero ya salió hace mucho. Es nuevo en mi casa, pero ya salió hace mucho. Venga, venga. ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¡Ah, sí, el malo! Así que ahora... Que el juego yo creo que lo probé para la Wii. Yo creo que es el mismo. ¿Este lo teníamos y lo perdiste? Este juego lo tuvimos, pero lo perdí, o sea que hoy, como era mi cumpleaños, dado un poco de... O sea que, como a veces me dan propinas, me compro cosas. Y he pensado en comprarme el Donkey Kong. Y yo, ya sé que le estoy hipnotizando. Le estoy hipnotizando para robar todos los plátanos. Y Donkey Kong le va a dar la de revés cuando entre en su casa el tío. Mira, uno va a entrar a su... El primer malo que habéis visto va a entrar a la casa de Donkey Kong y Donkey Kong le va a romper la espalda de los puñetazos. ¡Ostras! Le han robado los plátanos a Donkey Kong. Ahora sí que la tiene liada los malos. ¡Ostras! El hijo de Donkey Kong, mira, en su gorra pone Nintendo. ¡Mola! ¡Ostras! ¡Se ha enfadado! ¡Pon llamada a Donkey! ¡Va a buscarlos! ¡Venga, Donkey! ¡Ahí! ¡Mira, ya se ha enfadado Donkey! Donkey es fuerte, o sea que no le hipnotizan. Mira, Donkey no es más fuerte que no veáis. Ahora le va a romper la cara. ¿Lo veis? No le he hipnotizado. No lo han hipnotizado. ¿Veis? Donkey Kong es más fuerte que no veas. Ahora sí que la tiene liada. Venga. Oh, oh. ¿Veis? Le está rompiendo el trasero. ¿Veis? Donkey es fuerte. No saltes. He descubierto un atajo porque me acabo de hacer una partida para hacer yo solito. Mira, hay que agacharse y atacar. ¿Veis? ¿A que soy listo? Como el juego ya lo he tenido para la Wii, que es el mismo. ¡Quieto, Taiki, a Rocky! ¡Mami! ¡Dile a los perros que paren! ¡Dile a los perros que paren! Venga, voy a romper esto. Venga. Me piro, vampiro. Venga, esto ya lo sé. Te fastidias. Eso ya lo sé. ¿Sabes que se lucha? Soy el maestro de Donkey Kong. Venga. Si vosotros habéis visto la peli de Pixels, yo también la he visto y es súper chula la peli. Si veis la película de Pixels, es súper chula. Trata de Pac-Man. Y los demás. Es que la peli es de los personajes de juegos antiguos. Venga, que empieza la canción de Donkey enfadado. El Donkey más enfadado del mundo. ¡Ostras! Eso nunca lo había hecho Donkey. ¡Ostras! Venga. Seguro que a ese malo le doy la del revés. Nadie se mete con Donkey Kong porque la lía a todo el mundo. ¡Ostras! ¡A que te mato!
Venga, hora de la muerte. Na 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 na. Venga, a morir, a morir, a morir. Yo quiero solo que muera todo el mundo. Ahí está, le voy a dar la del revés a ese tío. Venga, a soplar. ¿Cómo se pe? Otra. Oye, ¿vosotros sabéis para qué es el plátano eso? Digo, el puzzle eso. Que eso yo sí que yo no lo sé. Dejar por los comentarios para qué son. Ana, que si ya se me olvida lo que iba a decir. Anda, así. Dejar por los comentarios para qué son los plátanos. Eso, que eso sí que no lo sé. Anda, no sabí. Entonces, ¿cómo consigo la O de Donkey? De Donkey Kong. Venga, eso ya lo sé. No hace falta, no soy tonto. Eso ya me lo has dicho mil veces. Aquí si te lo ponen difícil los malos, creo que si el nivel resulta muy difícil, pues puedes usar el modo relajado. Que ese modo significa que la consola te hace el nivel pero sin conseguir nada. Eso no mola. Eso no mola, pero te puedes cambiar el color del Donkey si dices hacer. ¿Verdad, mami? O sea que es mola aún así. Hombre, yo no digo no a jugar a las consolas. Que jugar a la consola me encanta. Venga. Quiero venganza, me has robado mi plátano. Y tenía tanta hambre que te voy a matar, tío. Me has robado los plátanos. ¿Dónde están mis plátanos? No soy tonto, has sido tú. Voy a matarte. ¿Qué igual has sido tú? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? Te voy a matar, no me fío de nadie. Platanito, comida rica. Te voy a matar, tienes plátanos. ¡Tiene plátanos! Donkey Kong, si le pilla, le quita todos los plátanos. Le va a quitar todos los plátanos y va a morir. ¡Tú, mamá! ¡Tú! ¡Te dedicas a quitar! ¡Ostras! Ahora sí que me lo han puesto difícil. ¡Ostras! ¡Esto es un sueño! ¡Esto es un sueño hecho realidad! ¡Venga! ¡Platanito! ¡Tengo hambre! ¡Denme más plátano! ¡Me voy a hacer rico y voy a conseguir 100 plátanos! ¡Quiero conseguir 100 plátanos! ¡Dame 100 plátanos! ¡Dame 100 plátanos! ¡Jope, no me ha dado 100 plátanos! ¡Ya me he muerto! ¡Ja! Es que como no sé usar bien el de la consola, el Donkey Kong para la consola, entonces me lo están poniendo difícil. Es que se me da más bien jugar al de la Wii. Y el de la consola se me da difícil. Pero me encanta Donkey Kong. Venga. Oye, ¿qué ha pasado? No entiendo ni por qué. Que he oído que... ¡Hostia! Tú me has intentado matar. Tú también. Vosotros también. ¡Nadie se mete con Donkey! ¡Mi plátano! ¡Nadie! ¡Me voy a comer un plátano! ¡Quiero plátano! ¡Quiero plátano! ¡Quiero plátano! Venga, cancioncita. Ostras, creo que le he hecho pupa. Eres muy viejo. Ja. Le pego un golpe que casi se desmaya. A que me ponga a golpear al suelo. ¡Dinero! ¡Platanito! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre!
Thanos es el deseo de Donkey Kong. El deseo de Donkey Kong, yo lo sé, creo que es que el mundo se llene sin dunde por plátanos. Me imagino cómo conseguir eso. Venga. ¿Quién es este? ¡Mami, me han dado ya el mono ese! Diddy Kong se llama el mono, pequeñajo. Mami, hemos descargado ya el Mario. Ese. Gracias. Venga. Diddy Kong, ¿podemos volar? Sí, creo que somos buenos amigos. ¡No sabe volar! Es que me lo está poniendo difícil y yo quiero solo conseguir los plátanos. Diddy Kong, no me fastidies, que te conozco. Es que no vuela casi dos. Anda, paso de lado. Diddy Kong, te puedes quedar a tu acá, Pao, Venga, vamos a volar. Vamos volando por el cielo. Diddy Kong, no puede volar tanto. Ah, esto está. Anda, ¿qué hay que hacer aquí? Ah. ¿Qué he hecho? ¡Otro! ¡Ostras! ¡Cómo mula! ¿Dónde están mis cosas? Ah. Lo siento si te hago pupa. Yo soy Donkey Kong, hago lo que me da la gana. Venga. Seguro que a Donkey Kong nadie le da normas, ¿verdad? Porque si no, mete un puñetazo. Mete puñetazo. Yo no... Si yo fuera un amigo de Donkey Kong, nunca le daría una norma, porque si no, muerto estaría. Seguro que a Donkey Kong no le gusta que le manden normas. Pensaba que me iba a morir. No me han matado. No me han dejado. No es normal. No me han dejado ir. Esto lo sé. Aquí no hay nada. ¡Dame dinero! Me imagino cómo llegar hasta allá. ¡Ostras! ¿Quiénes son esos? Dejad por los comentarios cómo se llaman esos pájaros que me persiguen. Esos pájaros rojos. Que no tengo ni idea. Bueno, aunque me gusta mucho Donkey Kong, no tengo ni idea de cuáles son esos pájaros. Venga, puzzle. Venga. Venga, oye. Cuando terminemos este nivel ya acabamos, ¿vale? Y ya terminado, acabamos.
Y un besito a todos y espero que os haya gustado y adiós.